qué tal. Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor. Y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Buenos días y muy buenas noches. Pido disculpa a la familia de Alvarito Conrado por utilizar estas fotos, pero que en realidad, el comentario que haré hoy no se trata precisamente de él. Sino de que, se trata más que todo, del enredo político en que la mayoría de los nicaragüenses se encuentran y no saben a dónde dirigir sus pasos. Los azules y blancos, ese fue el nombre que adoptaron los nuevos sandinistas, para lograr tener el apoyo completo de la población nicaragüense. Y sí que lo lograron. Ya sea que los nuevos sandinistas, o, los MRS, los del partido Salmón, que no son más que sandinistas arrepentidos, arrepentidos de haber apoyado al Frente Sandinista desde el inicio de su lucha en contra del gobierno liberal del general Anastasio Somoza García, y Anastasio Somoza de Baile, respectivamente. Siempre he dicho, que los sandinistas, nunca fueron apreciados, ni mucho menos aceptado por la mayoría de los nicaragüenses, desde el tiempo en que Augusto Calderón Sandino, se rebeló en contra de la paz, en contra de la prosperidad, en contra de la tranquilidad, en contra de la libertad, en contra de la democracia, y por ende, en contra de toditos, los buenos nicaragüenses, que sí aceptaron el trato, mediante del Pacto del Espino Negro, celebrado y firmado en mutuo acuerdo entre los liberales y conservadores, en mayo del año de 1927. Llega pronto a contarle esto a Dios. Las malas vibraciones energéticas que emanaba Augusto C. Sandino, desde sus neuronas y desde lo más profundo de su alma, a través de su forma de hablar y su forma de actuar, en contra de toditos, los buenos nicaragüense, era transmitido a los pocos hombres que habían quedado a su lado para continuar la supuesta lucha que habían iniciado en contra de la dictadura de los conservadores, que ya llevaban más de 30 años gobernando a los nicaragüenses, y al intervencionismo norteamericano, en donde el gobierno conservador en su momento, había solicitado al gobierno de los Estados Unidos, una intervención yanqui, para acabar con el ejército de los liberales, en donde el carácter patriota y nacionalista de Sandino, al no firmar los acuerdos de paz, en el llamado Pacto del Espino Negro, que consistía en terminar con la guerra civil, fusionando a los dos ejércitos. Liberales y conservadores, a través de la creación de un ejército nacional único llamado Guardia Nacional de Nicaragua, Sandino se convertiría en poco tiempo, como quien dice, de la noche a la mañana, se convirtió en uno de los delincuentes y asesino más fuerte de su época. Ejemplo de lucha, de valía y convicción, nunca serán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la paz. Señores, los ciudadanos se tienen que tirar al suelo ante este ataque feroz de la Policía Nacional. Escuchen, escuchen, escuchen las detonaciones. ¡Yader, Yader! ¡Vámonos, Yader! Este joven es el que va más grave. Otro herido, otro herido, otro herido de gravedad, otro en la cabeza, señores, en la cabeza, señores, herido en la cabeza, este va de gravedad, señores. Al morir Sandino, el 21 de febrero de 1934, las malas vibras energéticas de Sandino, quedaron dando vueltas en el aire mientras encontraban un lugar adecuado y compatible, donde pudiera incubarse y esparcirse.
30 años más tarde, las energías negativas de Sandino, por fin encontraron un lugar amplio y seco, un lugar muy fértil para sus objetivos y propósitos, un lugar en donde el fuerte sentimiento del corazón de Sandino, plasmado en los colores de su propia bandera roja y negra, que significan, rojo de sangre y negro de muerte, y su propia consigna maquiavélica, de patria libre o morir. Estas malas vibras energéticas, hallaron cabida, en el pensamiento marxista-leninista del hijo de un somocista funcionario del gobierno del general Somoza. Este mal hijo de Nicaragua, era el comandante Carlos Fonseca Amador. Y todas estas malas vibras energéticas, se fueron expandiendo como energías negativas heredadas por Sandino, hacia aquellos que disponían de espacio en sus mentes y corazones, para manifestarlas a través del asesinato, robo, violaciones, déspotas, demagogos, hipócritas, corruptos, vengativos, falsos testimonios, etcétera, etcétera y etcétera. Y estas malas energías negativas encontraron el lugar apropiado, en donde estas malas energías están muy a gusto en su nueva casa, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. A partir del 18 de abril del año 2018, al Frente Sandinista se le cayó la máscara que traían puesta desde el año de su fundación en 1961. Se les cayó la máscara roja y negra, para aquellos que toda su vida estaban sumergidos en la ignorancia, pero que aún no quieren dar su brazo a torcer, aceptando que estaban equivocados, porque es la fecha y no quieren darle la razón al liberalismo, al gobierno del presidente, el general Somoza de Baile, y a la misma Guardia Nacional de Nicaragua, que por cierto está muy próximo su regreso. Y la razón por la que no quieren dar su brazo a torcer, aceptando que estaban equivocados, es porque ellos les han contado a sus hijos y nietos una historia retorcida toda chueca, que no cuadra, o, no encaja con la realidad de ese tiempo y no quieren quedar como mentirosos delante de sus hijos y nietos. Pero como los hijos y nietos de estos que apoyaron al FSLN, en la actualidad están viendo que lo que está sucediendo en Nicaragua es muy diferente a lo que sus padres y abuelos les han contado. Y como las acciones del ejército y la policía de Nicaragua son bastante parecidas a las historietas contadas por sus padres y abuelos, hoy los nuevos sandinistas llamados azules y blancos, hacen comparaciones con los gobiernos de Ortega y el presidente Somoza, y comparan a la Guardia Nacional que fue constituida por el mismo pueblo nicaragüense cuando los dos bandos, liberales y conservadores, se fusionaron o se unieron para que hubiera un solo ejército nacional, a través del Pacto del Espino Negro, donde Sandino no quiso firmar el pacto, no quiso reconciliar con el pueblo nicaragüense, rechazando la paz, la tranquilidad, la prosperidad, la libertad y la democracia de los nicaragüenses. Comparan a la Guardia Nacional de Nicaragua, con la policía y el ejército sandinista, en donde sus miembros tienen raíces maléficas heredadas por las energías negativas de Sandino. Y no hay mejor manera de describir todas estas energías negativas y maléficas que les he mencionado, energías negativas, heredadas por Sandino a los sandinistas. Como los símbolos que a continuación se las presento. Supuestamente los nuevos sandinistas azules y blancos, utilizan nuestra gloriosa bandera azul y blanco, al revés. Como muestra de inconformidad con el gobierno sandinista de Daniel Ortega. Pero según las historias respecto a los símbolos volteados, significan que están en contra de algo, en contra de una idea, o de un sistema. En todo caso, si la bandera de Nicaragua, la ponemos al revés, significa que estamos en contra de nuestro mismo país, en contra de nuestra misma patria nicaragüense. Por tanto, si los azules y blancos están en contra del partido sandinista, en contra del sistema socialista, comunista, entonces, es a la bandera roja y negra a la que tienen que voltear. Pero como ya dije, las energías negativas de Sandino heredadas a los sandinistas, ya sean sandinistas rojo y negro como la serpiente coral o ya sean sandinistas azules y blancos como la otra serpiente coral, hace que esta negatividad de Sandino siga influyendo en ello. Según la Biblia, la palabra de Dios, todo lo que apunta hacia abajo, o, hacia la izquierda, no es bueno, es negativo, es oscuridad, es muerte. Y por ende todos estos símbolos volteados no significan un buen augurio, no es un buen camino, no es una buena idea, no es una buena decisión. Por tanto, todos estos símbolos volteados están en contra de toda creación que Dios, el Padre Celestial, hizo para que el hombre viva feliz. Incluso, en un pasaje bíblico, Jesús les dice a sus discípulos que tiraran sus redes por el lado derecho de la barca para tener una buena ganancia de peces, cuando estos estaban pescando.
Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Nunca les dijo que tiraran sus redes a la izquierda. Por ejemplo, según la Biblia, Judas Iscariotes traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Sin embargo, Judas Iscariotes demostró su arrepentimiento ante Dios colgándose de un árbol. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Simón, hijo de Jonás, me amas más que a estos. Pero Pedro el pescador, a quien Jesús le dijo que en él edificaría su iglesia, dándole las llaves del cielo, Jesús le preguntó varias veces a Pedro si realmente lo amaba. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí? Señor, tú sabes todas las cosas. Sin embargo, Pedro el apóstol, a quien Jesús le dijo que cuando fuera viejo o anciano, él extenderá sus manos para que otra persona lo vista y lo llevará donde él no quiera. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías tus ropas e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, tú extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Aunque algunas personas interpretan estas palabras de Jesús como que Pedro moriría crucificado en una cruz en X y con la cabeza hacia abajo, esto no aparece en la Biblia, pero Satanás se aprovecha de las malas interpretaciones bíblicas para lograr sus objetivos y de esta manera voltear la cruz que fue donde Jesús murió por todos nosotros, y con esta cruz volteada sin que las personas se den cuenta, creyendo que la cruz volteada están identificándose con Dios, que ellos también llevan una vida de sacrificio, al igual que Pedro el apóstol, sin saber que realmente, con la cruz volteada al revés, están demostrando que están en contra de Jesús, en contra del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, en contra de todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús su Hijo, y realmente con la cruz al revés, a quien alaban y sacrifican sus vidas, es a Satanás y a nadie más. Lo que quiero decir con todo esto es que Satanás aprovecha las debilidades de las personas, como la ignorancia, la inocencia, la duda, la incredulidad, la poca fe, etcétera, etcétera, y etcétera, como el ejemplo del apóstol Pedro, que Jesús tuvo que preguntarle varias veces si lo amaba, para demostrarle a Pedro que él no estaba entregado a la causa del reino de Dios en un 100%. Por eso Jesús le dijo a Pedro en una ocasión que era hombre de poca fe, y en otra ocasión le dijo que antes que cantara el gallo, a él lo negaría tres veces, y así fue. Satanás aprovecha estas debilidades de las personas para lograr sus objetivos, engañando a las gentes, que lo malo es bueno y lo bueno es malo, creen que todo lo que señala hacia abajo o hacia la izquierda es bueno, cuando sabemos que la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y no sigo explicando más, porque el video ya se me hizo largo, y será en otra ocasión si Dios quiere. Pórtense bien, amigos míos, no anden de vagos, estudien si pueden, y trabajen si hay oportunidad, aprovechen las cosas buenas que Dios nuestro Padre Celestial nos quiere dar. Amén y amén. Chao y adiós.